no había llegado, pero ya se me notaba que era un veguero renteado. Tenía la fuerza de un mulo, cantaba como un carrao por las muchachas bonitas, pica flor y enamorado. Un día me presenté a un acto donde habían solicitado para trabajo de llano personal clasificado. Y un domingo por la tarde algo estaba preparado. Al acto llegaban hembras y tipos encopetados, carros último modelo con aire acondicionado, con arpa, cuatro y maraca, músicos de todos lados. De fama reconocía, ya tenían disco grabado. Era que la hija del viejo al país había llegado y venía de Nueva York con el grado de abogado. Al mirar a aquella hembra me quedé petrificado. Unos mulos parejitos, unos pezones parados. Yo me dije, mija, adentro me botarán de otro lado, pero lo que soy ahorita me levanto este bocado. Y en menos que canta un gallo me encontraba encaramao arriba de la tarima cantando contrapunteado. Fueron 30 cantadores los que tumbé por nocao con mi garganta, el taler y mi verso improvisado. Arpa Barreto, para saludar a Euder Recliva y a Orlando Rondón.